Buenos días al municipio de Maimón, buenos días al país. Damos inicio a esta rueda de prensa que tiene que ver con el caso de Chris. Tras más de una hora de espera de la llegada de los restos mortales de la joven Chris, finalmente se le dio cristiana sepultura en el cementerio nuevo de la localidad. Allí amigos y familiares, sosteniendo pétalos de rosas, finalmente despidieron a los restos mortales de la joven oyopsisa Chris Acevedo. Lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles y también acerca de la rueda de prensa que ofreció el cuerpo de bomberos con relación al hallazgo lamentable de los restos mortales de la joven oyopsisa. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones. El pueblo dominicano en general se estremeció al conocer la triste noticia del hallazgo lamentable del cuerpo sin vida de Chris Acevedo, una joven de tan solo 15 años de edad, quien fue arrastrada por las aguas del río La Leonora en Maimón. El lamentable suceso ocurrió mientras la adolescente disfrutaba con amigos en el río, siendo víctima de la fuerza de las corrientes. El hallazgo de su cuerpo sumió a la comunidad en la tristeza y el dolor. En medio de un profundo pesar, se llevó a cabo el sepelio de Chris en el cementerio nuevo de la localidad, donde familiares y amigos le dieron el último adiós entre lágrimas y lamentos. A continuación lo dejamos con parte del video, lo que fue el sepelio de Chris Acevedo, donde familiares, amigos y demás allegados permanecieron a la espera de la llegada de los restos mortales de esta joven para sepultarla en el cementerio nuevo, donde era notoria la presencia del pueblo de Maimón presente en el último adiós de la joven Chris Acevedo. Allí se observaron a familiares, amigos y demás allegados, quienes con rosas en mano despidieron los restos mortales de la joven oyopsisa. Vean a continuación todos los detalles del video del momento en que sepultan a la joven Chris Acevedo. Creo que acaba de llegar. Creo que ya vienen ahí. Ahí vienen. Ya llegó, ya trajeron a la joven.
Jonathan, oye. Y de los informes que hay que dar, y lo va a dar nuestro encargado del cuerpo de bomberos. Bien, buenos días a la mesa principal, a la alcaldía, a ustedes, la prensa y al pueblo en general. El informe de la búsqueda y rescate de Cris Acevedo es el siguiente. Siendo las 6:40 de la tarde de mayo 2024, recibimos una llamada del sistema 911, en lo cual nos informó que había una persona atrapada en el balneario Los Negritos y que había una joven que había sido arrastrada por las aguas del río. Inmediatamente informamos al PMR, el municipio, que agrupa todas las instituciones de emergencia, para que activen el plan de emergencia conjunto con nosotros. Nos presentamos al lugar de los hechos inmediatamente, en unos 5 minutos de respuesta, logrando rescatar 8 personas. Y ahí nos informaron de lo sucedido, nos confirmaron lo sucedido. Inmediatamente instalamos una búsqueda y rescate en combinación con la Defensa Civil, la Cruz Roja, la policía y los bomberos. Y le informamos vía telefónica a la alcaldía de lo que estaba sucediendo. En ese día no tuvimos resultado. Al día siguiente instalamos la emergencia provincial, en lo cual más organismos de socorro de las mismas instituciones nos acompañaran. Y solicitamos la asistencia de los bomberos de Bonao, Defensa Civil de Bonao y bomberos de Piedra Blanca. Nos unimos entre todos y ese día no tuvimos resultado. El día siguiente, se entiende que el tercer día, pero el segundo día, logramos resultado siendo las 5:40 de la tarde, donde nos informaron de que un pescador había encontrado el cuerpo. Inmediatamente nos dirigimos en una lancha que andábamos
hacia el lugar de los hechos, logrando rescatar el cuerpo, llevado hacia Atillo, al puente de Atillo, en Magajita, y ahí fue entregado a la defensa civil de Bonao. Ustedes saben que en Maimón no hay morgue, entonces no pudimos llevarlo al hospital de aquí de Maimón, y se envió hacia el hospital de la morgue de Bonao, Pedro Emilio Machena. Tuvimos la cooperación para este evento, para poder resolver este evento, 100% de la alcaldía, en su cabeza el alcalde Nisael Luzón, siempre estuvo a la expectativa, tanto física y económicamente, para poder resolver esta situación. Y una señora que siempre está a la expectativa de lo que sucede en el municipio, para ella estar cooperando, que es Chana, como todo el mundo la conoce, nos facilitó un bote los dos días que tuvimos en la presa, en lo cual pudimos hacer el rescate. Este es el informe del Cuerpo de Bomberos, alcalde, de lo sucedido. Bien, escuchando el informe de la parte oficial, que son el comandante de los bomberos, defensa civil, decirle al municipio de Maimón que nosotros como alcaldía nos encontramos en un momento también difícil. Estamos dándole apoyo totalmente también a la familia, porque esta situación, todo el municipio de Maimón y el país estaba atento a ella, y lastimosamente no terminó como esperábamos. Pero nosotros vamos a estar dándole soporte a la familia en todo lo que podamos, y hacerle un llamado a la población que debe de hacer, acatar los llamados que hacen los organismos de socorro, porque todos sabíamos que estábamos en alerta, que había tormenta, que venía mucha agua, y creo que debemos de tomar un poco de conciencia para que cuidemos nuestras familias y cuidemos nuestros municipios. Cuando los organismos de socorro hagan un llamado, vamos a tratar de cuidarnos y de acatar lo que ellos nos dicen, porque realmente están para cuidarnos. Y nada, lamentablemente Cris perdió la vida, pero vamos a estar atentos a la familia, al municipio, que ahora mismo se encuentra prácticamente de duelo. Muchas gracias a ustedes, la prensa, por el apoyo que siempre han dado desde el primer día que pasó este incidente hasta la parte final, a la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, la defensa civil de Bonao, de Cotuí también, a todos los organismos de socorro que se unieron para esta búsqueda. Y nada, darle las gracias a todos y al pueblo en sentido general, y a nuestros regidores por el apoyo para nosotros poder seguir apoyando a nuestro organismo de socorro. Muchísimas gracias. Tuvimos información recientemente que la familia decidió que se llevara a Santiago, al Dinasí, a hacerle la petición. Hacerle un llamado a la población que sigan acatando el llamado de los organismos de socorro. La lluvia no ha parado. Aunque usted vea el sol que esté brillando, no coja para los ríos. Todavía estamos en alerta máxima. Así que por favor, no cojan para los ríos, tengan cuenta con algunos derrumbes que hay en el pueblo. Vamos a cuidarnos, vamos a acatar los llamados de los organismos de socorro. ¿Para qué? Para que no se sigan perdiendo vidas.